un año más. Las fiestas charrotaurinas y guadalupanas comienzan esta noche. Y sí, encabezadas por una mujer orgullosa y fiel en el ideal de representarnos con amor y orgullo. Le aseguro un camino lleno de aprendizaje, de aventuras y de reconocer su pueblo desde una perspectiva muy distinta. Esta noche conoceremos el nombre, pero está sin duda en ellas tres la esencia de la mujer comalteca, y eso augura éxito de quien resulte esta noche ganadora. Bienvenidos a nuestras fiestas. Buenas noches. Con 21 años de edad, egresada del Instituto Técnico de Estilistas Colimense. Los invito a hacer de esta fiesta la fiesta de todos. Gracias y bienvenidos.
lado de uno de ellos. Desde siempre anhelé estar aquí, siendo la posibilidad de una reina charra y guadalupana de corazón. Comala para mí lo es todo. Guarda mi historia de vida y la cuenta sin recelo. Comparte conmigo cada momento. En el centro del municipio, la magia la hacemos todos. Hoy, comprendo que la belleza es solo un pretexto para llevar en alto tus raíces. Pues en Comala están las mujeres más lindas del estado. Amo Comala. Aquí están las calles por las que siempre caminé. La gente que me vio crecer. Y la magia con la que me enamoré. Somos reflejo de arquitectura. Los sabores. Las leyendas y cosmovisiones de cada uno. En verdad somos una riqueza cultural a nivel mundial. Y es inevitable no querer estar aquí por siempre. 21 años no me han bastado para terminar de sentirme propia. Es tanta mi admiración y fe en mi tierra que prometo muchos días más de honra y cariño. Mi nombre es Noemí Carrillo, licenciada en educación primaria. Represento al centro, a su prosperidad y alegría, la que no tiene fin. En esta fiesta nuestra, santa y charra, yo soy por siempre Comala. Bienvenidos a nuestra fiesta. Gracias. Muchos han tratado de describirte en sus palabras, atando adjetivos a tu nombre. Pero a mí me parece que te debo de dar gracias y permitirte que seas tú la que habla a través del sentimiento que te guardo. Te llevo en el alma, Comala, y he decidido servirte y representarte, porque significas para mí una gran bendición, un verdadero orgullo, el de ser para ti una buena hija. Por eso estoy aquí. Comprometida de corazón y entregada a tu magia, la que solo habita en ti, rodeada de blancura. De cerca la belleza que te viste, como una gran artesanía, cobijado por volcanes y ríos, que hacen de tu belleza un pueblo hermoso. Hoy represento a gente buena, de valores y tradiciones vivas. Mi colonia La Trinidad está presente en esta fiesta guadalupana, esperando ser yo la próxima reina. Pero con ellos he tenido la posibilidad de estar aquí enfrente de ustedes. Porque quiero ser tu voz y llevarte conmigo a todas partes, más allá de tus leyendas, caminos y veredas. Pero siempre desde aquí, mi Comala del corazón. ¡Muchas gracias! Etapa de este certamen. ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿Cómo están las porras? Buenas noches.
muchachos, a los que van llegando, bienvenidos. Vamos a continuar con el plan que tenemos para todos ustedes en esta noche. Esto apenas es una probadita de todo lo que vamos a ver. Y por supuesto, vamos a darle la bienvenida a nuestras autoridades del municipio, a las autoridades del gobierno municipal que acompañan también este certamen. Fabián. En esa noche nos acompaña el ciudadano José Donaldo Ricardo Zúñiga, presidente municipal de Comala. También nos acompaña la señora Esther Negrete Álvarez, síndico municipal. Nos acompaña Francisco Guerrero Guerrero, administrador de los festejos Charrotaurinos Comala 2018. Damos la bienvenida también al ciudadano Fernando Tiburcio Jiménez, director del DIF municipal. Nos acompaña también esta noche la ciudadana Alma Ricardo Zúñiga, presidenta del DIF Municipal Comala. También nos acompaña Luis Alfonso Salazar, el ex coordinador de Protección Civil. Bienvenido, buenas noches. Pido un aplauso también para Enrique Macías Calleros, director de Catastro. Al licenciado Urbano Carpio Rincón, regidor, también nos acompaña en esta noche. Nos acompaña también la licenciada María Guadalupe Ávila Ramírez, regidora del ayuntamiento. Y también está con nosotros el licenciado Jaime Ramos García, regidor. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades y bueno, para darles tiempo a nuestras candidatas, hoy contamos con un grupo invitado que estará en los intermedios. Recibamos con un fuerte aplauso al grupo I Love Salsa del director Francisco Javier Santiago García. ¡Fuerte ese aplauso! Eres la mezcla perfecta con quien quiero pasar.
carrera. Eres, eres mi mejor descubrimiento. Eres quien me saca del aburrimiento. Eres, eres mi consuelo y toda mi complicidad. Eres el rayo de luz que a mí me enciende. Eres la que cada día me sorprende. En mi cabeza tú, la que a mi corazón le da la vuelta. Y eres la mezcla perfecta con quien quiero pasarme yo la vida entera. Thank you.
ese aplauso para I Love Salsa del director Francisco Javier Santiago. Y bueno, ¿ya quieren ver a nuestras candidatas? Estamos ya preparados para la segunda etapa, para que todos estemos enterados y por supuesto también el jurado calificador. Esta etapa va a ser una etapa muy relajada, vestido casual, las chicas van a sentirse muy cómodas y obviamente vamos a poder verlas con su pasarela en todo su esplendor, y pues hay que estar bien atentos y el jurado más, por supuesto. También hay que pedirle respeto a las porras mientras las chicas están modelando para que ellas puedan escuchar la música con la que modelarán. Así que vamos a recibir con mucho entusiasmo a Noemí, Seiri y Sandra Paola. Ellas son aspirantes al título Señorita Comala 2018. Fuerte el aplauso, por favor. Thank you.
Together till I'm